Good evening. Buenas noches. On behalf of the Arkansas Louisiana Conference, representación de la Conferencia de Louisiana, Arkansas, I want to welcome you to this most important weekend. Quiero darles la bienvenida a este evento muy importante. I don't know if you realize that you are here by divine appointment. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ustedes están aquí como resultado de una cita hecha en la eternidad. This Yo sé que esto es verdad porque Dios mismo me ha hecho entender lo que él quería para este fin de semana. It has been o or meses months since God first put the burden en mi heart. to have a prayer weekend for the Hispanic churches in Northwest Arkansas. Ha sido alrededor de unos 3 o 4 meses desde que Dios puso en mi mente que él quería un fin de semana de adoración para los hispanos de nuestra conferencia. And he told me this several times. Y él me dijo esto más de una vez. And then he led me to Elder Portes who I had not met. Entonces Dios me dirigió hacia el pastor Portes a quien yo no había conocido. And then I understood that that was the man that was to speak. it was not hard for me to understand why god wanted a prayer weekend for the hispanic churches. because i am aware that the spanish churches are growing much faster. Than all of the other churches in our conference. Porque estoy muy consciente de que las iglesias hispanas están creciendo mucho más rápido que las iglesias de habla inglesa. And I believe this is because of your passion in prayer. Y yo creo que esto es precisamente por la pasión que ustedes sienten por la oración. And when you pray, God works. Y cuando usted ora, Dios obra. So you are here to work with God this weekend. entonces ustedes están aquí este fin de semana para trabajar con Dios did you come expecting a blessing? llegaron ustedes aquí esperando alguna bendición Amen. Then you will receive one. entonces usted recibirá una But did you come also to work? pero usted vino también para trabajar Very good. Then God will use you. muy bien entonces Dios lo va a utilizar And that is what he wants. y eso es lo que Dios quiere. He wants submissive hearts. Dios quiere corazones sumisos. He wants us to be totally consecrated to him. Dios quiere que nos consagremos total, completamente a él. He cannot accept half-hearted service. Dios no puede recibir corazones con divididos. I hope you will pray for a completely consecrated heart this weekend. Yo espero que ustedes oren por un corazón completamente consagrado And God will work mighty wonders in your life. y Dios va a obrar magníficas maravillas en sus vidas And you will go away from here changed. y usted saldrá de aquí transformado And you will never be sorry. y usted nunca se va a arrepentir he estado al frente del departamento de oración de la conferencia de Luciano Arkansas por ocho años. And the Holy Spirit always shows Amén, amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo siempre hace presencia en estos fines de semana de oración que he dirigido. Amén. Gloria so a Dios. We know he will be here this weekend. Yo sé que God. él estará aquí este fin de semana. Gloria a Dios. Amen. So thank coming. Entonces, gracias por venir. Usted estará muy feliz de que usted llegó a este fin de aquí a este fin de semana. Sabemos, sin lugar a dudas, que Dios se goza en que sus hijos a Él se acerquen. Pero a través de las escrituras encontramos que Dios tiene un método, Dios tiene una forma, ¿cierto? Precisamente este fin de semana seremos educados, entrenados a través de la palabra de Dios, orando en el nombre de Jesús. En esta oportunidad el pastor Andrés Portes se va a presentar con el tema de la hora, pidiendo en su nombre. Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos 13 y 14. San Juan, capítulo 14, versículo 13 y versículo número 14. Dice la palabra de Dios, San Juan 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea... Glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Yo lo haré. ¿Podemos estar en pie para orar, por favor? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la presencia de los ángeles con nosotros en este lugar y gracias, Señor por la presencia, dirección y bendición de su Espíritu Santo. Ahora Dios, rogamos que su Espíritu de verdad nos hable a través de su Santo Libro, que todo lo que estudiemos en esta noche sea para la gloria de su nombre y para nuestro crecimiento espiritual. Dios querido, que su palabra pueda, Padre Eterno, Adentrarse en nosotros, que su palabra pueda encarnarse en nosotros, que su palabra pueda adueñarse de nosotros y que ningún ruido haya en nuestra mente que impida la recepción de su verdad. Habilítenos, Señor, con su gracia, prepárenos con su espíritu, llénenos de su presencia, que su palabra hoy pueda hacer un trabajo especial en nuestra vida, cambiándonos, transformándonos a la semejanza de Jesús. Que esta sea una noche hermosa de comunión con usted para recibir sus bendiciones lo pedimos señor en el nombre santo de jesús amén señor amén durante el fin de semana vamos a trabajar con algunos pasajes y todos tienen que ver con la frase orando en el nombre de jesús llama la atención que las palabras de jesús son tan comprometedoras y el resultado que se ve en la vida de los que se llaman cristianos por ejemplo el Señor dice en el versículo número 14: Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Cada día hay millones y millones de cristianos que elevan oraciones en el nombre de Jesús y nada ocurre. Cada día hay millones y millones de seres humanos, de personas creyentes, que piden a Dios cosas en el nombre de Jesús y nada acontece. ¿Qué está pasando entonces con la promesa del Señor Jesús? ¿Falla Jesús? No. ¿Quería decir Jesús otra cosa? No. En realidad, ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré? Más aún, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que quiere decir que debemos pedir en su nombre? ¿A qué se refirió Jesús? Durante este fin de semana veremos una y otra y otra vez en cada uno de los enfoques que el Señor Jesús presenta esta frase y en cada una de las partes de la Biblia. ¿Por qué? Hay algunos cristianos que se están desanimando, se están desalentando, piden y piden en el nombre de Jesús y nada ocurre, se chasquean. Algunos llegan a hacerse cristianos por costumbre, vienen a la iglesia, salen de la iglesia y nada ocurre en su vida. No hay nada insólito, no hay nada extraordinario, no hay nada motivador, solamente siguen la costumbre cristiana de hacer cosas. Ese no es el anhelo de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Dios nos llamó para eventos y para hacer cosas grandes y maravillosas. Vamos a ver en este fin de semana qué es lo que Jesús quiere decir cuando expresa todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuáles son las condiciones que debemos cumplir para que al orar en su nombre el Señor mueva su mano todopoderosa? Muchas veces nos aproximamos a la Biblia pensando que las promesas y las bendiciones de Dios son hizo facto que son cosas que ocurren de inmediato. Sin embargo, es saludable entender que todas las promesas de Dios son condicionales. Hace algún tiempo preparamos una serie de temas que están en la internet llamado Jehová peleará por ti. Pero allí se explica o tratamos de, entender, de explicar qué significa el cumplimiento o el desarrollo de la profecía condicional. ¿Qué cosa es la profecía condicional? En esa serie se explica. Las promesas de Dios tienen condiciones. Si usted cumple las condiciones, Jehová cumple con sus promesas. Por eso es interesante entender que esta promesa de orar en el nombre de Jesús tiene sus condiciones y la vamos a estudiar. Vemos algunos pasajes clásicos que usamos a diario pero muchas veces usamos esos pasajes y nada ocurre cuál es la razón por la que al usar esas promesas bíblicas nada ocurre veamos estos pasajes por ejemplo rapidito manera de introducción número uno en el libro de romanos capítulo 8 el versículo 28 la palabra de dios dice dice el versículo 28 un pasaje muy conocido qué cosa y sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. ¿A quiénes es que todas las cosas le ayudan a bien? A los que aman a Dios. Así que primero usted tiene que asegurarse si usted ama a Dios. Si usted no ama a Dios, entonces todas las cosas no le van a salir a bien. La condición es cuál. Amar a Dios. Y hay un pasaje de la Biblia que me llama la atención en San Juan capítulo 14, versículo 15, que nos dice el Señor Jesús lo siguiente. ¿Qué dice Juan 14, 15? Lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Si ¿Sí me amáis, ¿qué dice ahora? Así que los que aman a Dios, ¿qué hacen? Guardan sus mandamientos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay una miniserie que hicimos de este versículo. Estábamos en Puerto Rico y esa miniserie está grabada, ojalá la pudiéramos conseguir, que donde trabajamos con este pasaje, y sabemos. Hay algunas otras cosas que no sabemos, por ejemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Hay cosas que sabemos, pero hay otras que no sabemos. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice el versículo 26, ¿cómo dice? Y de igual manera... El Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. ¿Y qué dice ahora? Pues que hemos de pedir como conviene. ¿Qué dice ahora? No lo sabemos. Así que hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Número uno. Número dos. Hay otro pasaje clásico que nosotros damos por sentado y sin embargo no ocurre nada. Salmos capítulo 34, versículo número 7. Salmo 34.7. Estamos poniendo la mesa para entrar en el trabajo que iniciaremos este fin de semana. Salmo 34, 7 es muy conocido también. ¿Cómo dice? El ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? ¿A quiénes defiende el ángel de Jehová? A los que temen a Dios. Pero ¿quiénes son los que temen a Dios? Por el hecho de llamarse cristiano no significa que usted teme a Dios. Hay una característica, hay un perfil de los que temen a Dios. Y entonces esos que tienen ese perfil, esas personas que cumplen con las condiciones, entonces no tienen nada que temer porque el ángel de Jehová campa alrededor de ello. Veamos por ejemplo cuál es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 8, versículo número 13. Recuerde que estamos poniendo la mesa. Proverbios 8, 13. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Cómo puedo saber que amo a Dios? Dice el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué cosa? Aborrezco. De modo que hay un perfil, hay una característica, se notan los, uh, los atributos de aquellos que temen a Dios. ¿Teme usted a Dios? ¿Tiene estos perfiles? Entonces no tiene nada que temer. El ángel de Jehová campa en derredor suyo. Pero por el hecho de llamarse cristiano, no vaya a pensar que ya todas las cosas vienen uh, por extensión o vienen como consecuencia. Otro pasaje que nosotros usamos mucho y que necesitamos analizar un poco más: Éxodo 14, 14. ¿Qué nos quiso decir Jesús con la frase: Todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré? Ese es el estudio que tendremos, pero solamente debemos ver esto como una introducción. Éxodo 14, 14, ¿qué dice? Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Y vosotros estaréis como? Tranquilos. Pero ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes son esos por los cuales Jehová peleará? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son las características de esas personas que Dios defenderá, que Dios cuidará, que Dios protegerá? ¿Cuáles son esos que Dios saldrá al frente para protegerlos y vencer a sus enemigos? Sobre este pasaje hay una serie. Que grabamos ya también y que está a disposición de ustedes, completamente gratis también, como todos los otros materiales. Veamos un poco, un par de pasajes de la Biblia para entender este versículo 14. Mire lo que dice el 13. Recuerde que este incidente se está dando cuando el pueblo sale de Egipto, llegan frente al Mar Rojo, detrás viene el ejército de Faraón. El pueblo se preocupa, se angustia. Faraón viene con todo su ejército: 600 carros de guerra. Y también viene caballería. Viene con lo mejor de lo mejor para acabar rápido con el pueblo de Israel. Al frente está el mar. Detrás viene el ejército de Faraón y a los lados están las montañas. ¿Hacia dónde corren? Ya es el atardecer, está por caer la noche. Los ejércitos de Faraón se aproximan. Allá se ve la nube. La nube de polvo que se levanta. El sol se está ocultando. La nube que los guía está al frente. Y detrás está el pueblo y más atrás viene la nube del ejército de faraón. No hay para dónde correr. Si corren hacia el frente se ahogan en el mar. Hacia los lados no pueden correr porque están las montañas y detrás viene el ejército de faraón. ¿Y ahora qué? Y entonces le gritan a Moisés, ¿no había suficiente tumbas en Egipto que nos trajiste a morir aquí en el desierto? En lugar de clamar a Jehová comienzan a quejarse. Pero el hombre de Dios, aquel hombre con quien Dios sacó a su pueblo, Aquel individuo que conocía a Dios, aquel que tenía el temor de Dios, aquel hombre que amaba a Dios, aquel que se comunicaba con Dios, aquel que conocía a Dios, no estaba preocupado, no estaba temeroso, no estaba angustiado. Todo lo contrario, Moisés había aprendido que cuando la situación llega a lo peor de lo peor, cuando la cosa es más crítica, es cuando Jehová comienza a trabajar. Y por eso Moisés lo pregunta y le dice, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Por qué ustedes están atemorizados? Versículo 13. Aquí hay ciertas cosas maravillosas que ojalá les en algún día. Dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, ¿qué cosa? No temáis. Oiga, no temáis. Sin embargo, no tenían razón para temer. Número uno, vieron cuando el ángel que estaba al frente salió de la nube y vino y se puso entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios. Y también vieron cuando la nube que iba al frente pasó a la parte de atrás y se colocó entre el ejército de Faraón y el pueblo de Dios. Y como ya estaba cayendo la noche, dice la palabra de Dios, que la nube era luz para el pueblo de Dios y era oscuridad para Faraón. No tienen que temer. Ustedes no ven la nube ahí arriba. No saben que Jehová está en la nube. La nube ya se puso entre ellos y nosotros. ¿Por qué temen? Dice Moisés, no temáis. ¿Y qué más dice? Estad firmes. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se olvidaron lo que hizo Jehová en Egipto? ¿Se olvidaron las maravillas de Jehová? Ahora que va a terminar el trabajo se están atemorizando. Yo quiero hacer una preguntita. Cuando los problemas vienen, ¿verdad que nos llenamos de temor? Sí o no, estos días estoy recibiendo llamadas a mi casa de cada parte del mundo. La gente está aterrorizada por la parte financiera. Pastor, y ahora? Digo, ahora se está poniendo bueno el negocio este. Y comienzan a sacarme cuenta y hacerme número y yo feliz. Digo, bueno, llegó el tiempo, querido, donde tienen que preguntar al Señor qué va a hacer con los millones que tiene guardado. Es tiempo de empezar a invertir más en la predicación del Evangelio. Es tiempo de sacar más para la predicación de este mensaje que pronto llenará la tierra y nos iremos al cielo. ¿Está haciendo este plan de ir arriba o se quiere quedar aquí abajo con lo que tiene? No, 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 pastor, no, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiera. No temáis, dice Moisés, estad firmes. ¿Y qué sigue diciendo? Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, ¿qué cosa?, los veréis. Y entonces dice Moisés, Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué más? Y vosotros estaréis tranquilos. Es lo peor que nos puede pasar. El problema del ser humano es que no quiere estar tranquilo. Sí o no. Siempre queremos hacer alguna cosa. Siempre queremos hacer algo. Te dije que te esté quieto. Déjame pelear a mí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Jehová estaba acabando con los dioses en Egipto? ¿Hizo algo el pueblo? No, se tuvo tranquilo. ¿Quién estaba peleando? Jehová. ¿Quién peleará por ti? ¿Quién peleará por ti? Entonces estás tranquilo. Cosa linda. Dice la Biblia que esa noche vino un fuerte viento oriental y separó las aguas del mar. Recuerde que estaba de noche. ¿Cómo estaba? El ejército de Faraón no sabe lo que está pasando del otro lado de la nube. Así que Jehová está labrando su estrategia de guerra. Dice Jehová, déjame arreglarlo de una sola vez. Mientras le está sirviendo de luz al pueblo de Israel para que camine por el medio del mar. Le sirve de oscuridad al ejército de Faraón para que se meta al mar. ¿Están entendiendo, por favor? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? ¿Sí o no? Era de noche. Y cuando llegaron a la mitad del mar, entonces estaba amaneciendo. Y dice la Biblia que ejército, la, la gente de Faraón se dieron cuenta cuando empezó a clarear que estaban en medio del mar. Y cuando quisieron hacer un movimiento, entonces el Señor le dijo a los ángeles: quítenle la rueda a los carros, quítenle la rueda. Y corrieron los ángeles y le quitaron la rueda. Y dicen ellos, Jehová pelea por el pueblo de Israel. Y empezaron a preocuparse. Y Jehová le dice a Moisés, apure el pueblo, que se den prisa, que salgan, que tengo que arreglar a aquellos que están allá. Y se nota que no habían terminado de salir del mar cuando Dios comenzó a arreglar a la gente que estaba en el medio del mar. Y en una sola vez acabó con todo el ejército poderoso de Faraón. ¿No es ese el mismo Dios suyo? Sí o no. Déjeme hacer una pregunta, sí o no. Sí o no. ¿Hará él lo mismo hoy por usted si es necesario? ¿Cuánto creen que sí, que lo puede hacer hoy? ¿Jehová apelará por qué? Jehová apelará por ti. Necesitamos una mejor experiencia espiritual con Dios. Necesitamos mayor crecimiento en las cosas de Dios. Pero mira lo que dice 1 Samuel 2:30. Tenemos que entender, queridos, tenemos que entender el significado de la frase orar en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 2.30 nos dice que tenemos un Dios que pone condiciones al cumplimiento de sus bendiciones. Las promesas de Dios son condicionales. Primera de Samuel 2.30, ¿cómo dice? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho qué cosa? Que tu casa y la casa de tu Padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Y qué dice ahora? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian. ¿Qué cosa? Serán tenidos en poco. ¿A quién honrará Dios? A los que lo honran. ¿Le gustaría usted honrar a Dios? ¿Cuánto le gustaría vivir una vida que honre y glorifique a Dios? Cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde, Dios siempre hará la parte que le corresponde a Él. Pienso que estamos más o menos preparados para entrar en el tema de la noche. ¿Están listos para que entremos en el tema de la noche? ¿Qué significa la frase orando en el nombre de Jesús? En el libro de San Juan capítulo 14, versículo 13-14, vamos a leer algunos pasajes que mencionan la misma frase y vamos a introducir el tema de la noche. San Juan capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Es muy interesante y apasionante entender esta frase. Dice el versículo 13, San Juan capítulo 14, versículo 13, y todo, ¿cuánto dice? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice ahora? Yo lo haré. Mire, cuando uno estudia la Biblia, tiene que hacerse ciertas preguntas. Número uno, uno debe ubicarse en tiempo y espacio. Eso se puede llamar marco histórico. ¿Marco cómo? Histórico. ¿Dónde estaba Jesús y en qué época estaba Jesús? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Debemos conocer el marco contextual. ¿Qué estaba ocurriendo en ese instante? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? ¿Por qué les hablaba así Jesús? El capítulo 14 o más bien el capítulo 13, versículo 31, hasta el capítulo 17 del Evangelio según San Juan son las palabras de despedida de Jesús. Jesús está diciendo, "Ya voy a morir". Son sus últimas palabras y él está despidiéndose. Estoy al final de mi carrera. Estas palabras que voy a decir deben tomarlas muy en cuenta. Estoy anunciándoles mi muerte. Estoy diciéndoles que yo me voy, que van a ocurrir cosas terribles conmigo. Al punto que cuando esas cosas terribles ocurran, yo me voy. Alguien vendrá en mi nombre, vendrá otro consolador. Escuchen con cuidado por lo que les voy a decir. Y tome muy en cuenta el significado de mis palabras. Una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que quiere decir, pero otra cosa es enseñar lo que quiere decir. ¿Qué dice Jesús? Todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. ¿Pero qué es lo que quiere decir? Eso. ¿Pero qué es lo que significa? Es lo que tenemos que estudiar. Si entendemos el significado y el valor de las palabras de Jesús en ese contexto, entonces comenzaremos a vivir vidas poderosas porque en nosotros se verá el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. Estamos en la universidad. Juan Darío se llama el maestro que se acercó y me dijo, oiga, eh, maestro, tenemos un problema serio. Le dije, ¿qué pasa? Hay una niña con 12 años que tiene citercercosis, es, un, es un, un gusanito que se aloja en el cerebro. Se consigue de la carne de cerdo. Y se le estaban reproduciendo en el cerebro. Estos gusanitos crean nidos y huevos en el. En, viven aquí arriba en la cabeza y se le empiezan a salir. Eh, hematomas en la cabeza a la persona y se va llenando de gusanos porque se reproducen rápidamente, le quita la visión, le crea sordera, le crea locura y hasta que lo destruye. Los gusanitos comienzan a acabar con la persona. 12 años, ya no podía ir a la escuela, ya no veía bien. Los médicos le dijeron, no podemos hacer nada, no podemos operar. Entonces me dice, estamos pensando, pastor, este, ungirla. Le dije, ¿cómo no? ¿Cuándo la vamos a ungir? Mañana en la tarde, mañana en la tarde. ¿Quiénes vamos a estar? O oh, el pastor fulano de tal, usted y yo. ¿Cómo no? Nos reunimos en uno de los salones, llevamos el aceite, oramos, cantamos y entonces nos preparamos para ungir a la niña. 12 años, los médicos dijeron ya no podemos hacer nada. Nos arrodillamos, pusimos a las niñas en medio, oramos cada uno y entonces tomamos el aceite y le aplicamos el aceite a la jovencita. La dejamos en las manos de Dios. Hay una cita de la Biblia donde se dice en el nombre del Señor, Santiago capítulo 5, mire lo que dice, Santiago capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Esto no son palabras hermosas, esta no es una fórmula mágica, esto es palabra de Jehová. El problema de nosotros con la palabra de Jehová es que la tenemos hermosamente colocada en algún lugar de la casa o en algún lugar de nuestra mente, pero la palabra de Dios tiene que estar viva y ser efectiva en nuestra vida personal. Cuando nosotros entendemos la palabra de Jehová, cuando vivimos esa palabra, el poder que ella tiene hace efectivo en nosotros la bendición para los demás. No es solo para nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Mire lo que dice el autor del libro de Santiago, precisamente mencionando el nombre de Jesús, el nombre del Señor. Cosa linda. Mire lo que dice el versículo número 14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y qué más. Y oren por él. ¿Haciendo qué cosa? Ungiéndole con aceite. ¿Y qué dice ahora? En el nombre del Señor. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? Y dice la Biblia que algo va a pasar. ¿Qué dice el versículo 15? Y la oración de fe... Salvará al enfermo. ¿Y qué dice más? Y el Señor lo levantará. ¿Y qué dice más? Y si hubiere cometido pecados, que dice? Le serán perdonados. ¿No es eso lo que dice? Hay que ungirlo en el nombre de quién? En el nombre del Señor. Tomamos la niña y la ungimos en el nombre del Señor. Y oramos en el nombre del Señor. Terminamos, nos levantamos. Y estábamos todos llorando. Salimos, devolvimos la niña a la mamá y se fueron. Pasaron los meses. Un sábado por la mañana estábamos en la capilla y ahí estaban todos los estudiantes de la universidad. Y qué gloriosa fue la, la experiencia de aquella madre con su niña dándole las gracias a la universidad. Cosa linda. En su ignorancia dice... Quiero darle las gracias a la universidad porque cuando los médicos no pudieron, la universidad me sanó a mi hija. Qué cosa linda. La universidad le sanó a su hija. Ahora está en la escuela y los médicos dicen que no saben cómo, pero que todos los tumores se secaron. Que no hay rastro de ningún huevo ni de nada en su cerebro. Que está todo limpio y que no hay ningún peligro. Que ellos no entienden qué medicina fue que le pusimos. Cosa rica. ¿Cuál fue la medicina? En el nombre de Jesús. Una pregunta antes de continuar, porque creo que ya estamos finalizando. Una pregunta. ¿Tiene usted alguna dificultad fuerte que necesite invocar el nombre de Jesús? Sí o no. ¿Cuánto este fin de semana tiene algún desafío, alguna situación fuerte que en la cual necesitan que oremos por esa, por usted, por alguna causa, alguna razón? ¿Podría usted levantar su mano? ¿Le parece bien si en algún momento de la semana... Escribimos en papelito nuestras peticiones y le pedimos a Doña Esther, la esposa del pastor, que traiga un baúl grandote que ella fabricó. Y echamos todas nuestras peticiones ahí y oramos por esas peticiones del baúl. ¿Le parece bien? ¿Están de acuerdo que lo hagamos? ¿Podemos traer el baúl de Doña Esther mañana? Doña Esther, mañana necesitamos ese baúl. Un baúl que Doña Esther decoró. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16, mira lo que dice: San Juan, capítulo 15, versículo 16. Orar en el nombre de Jesús es más que una simple fórmula, es un principio de vida que nos lleva a la vida eterna. San Juan capítulo 15, versículo número 16. ¿Cómo dice el versículo 16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y qué dice ahora? Y os he puesto para que vayáis y llevéis que fruto. ¿Y qué más? Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, que dice ahora, él os lo dé. Los discípulos estaban preocupados, estaban angustiados. Había una situación tensa, una situación difícil, tan tensa y difícil que cuando usted estudia el Evangelio según San Mateo, descubre que el Señor Jesús tenía que salirse del pueblo judío e ir a los paganos para buscar un poco de respiro. Porque cuando descendía al pueblo judío, los fariseos lo atacaban y los escribas también. Tenía que entrar y salir, entrar y salir. Y los discípulos dicen: Bueno, esto se está poniendo peligroso. Esta situación está insoportable. Los días del maestro están contados. Jesús sabe que sus días están contados, que le queda poco tiempo, que la muerte se avecina, que el dolor y sufrimiento se avecina, que la cruz ya se ve, la sombra de la cruz se proyecta a él. ¿Cuáles son las palabras que puedo decirle a estos discípulos? ¿Cuál es el mensaje que debo darles? ¿Cuáles son mis últimas palabras? Tengo que escoger mis palabras, tengo que buscar y saber qué es lo que exactamente les voy a decir. Cuando usted lee San Juan 14, 15 y 16, descubre las palabras de un moribundo, de una persona que está anunciando su propia muerte. Y la clave, lo poderoso de lo que está diciendo es en mi nombre. Si ustedes descubrieran lo que es orar en mi nombre, si ustedes supieran lo poderoso que es mi nombre, si ustedes por lo menos entendieran el poder que hay en mi nombre cuando ustedes viven conforme a estos principios, quedarían maravillados. Es su afán, es su empeño, es su dedicación, por favor, no se preocupen, no se angustien. Capítulo 14, versículo 1. mira lo que dice. Estaban preocupados, estaban perturbados, estaban turbados. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice ahora? ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice también? Cree también en mí. ¿Cuáles eran las cosas que preocupaban a los discípulos? Recuerde que para descubrir qué significa orar en el nombre de Jesús, debemos entender qué es lo que está pasando. Si entendemos lo que está pasando, descubrimos lo que Jesús quiere decir. Y cuando lo descubrimos, entonces lo aplicamos a nuestra vida y tenemos poder de Dios y salvación de Dios. En el capítulo 13 podemos descubrir qué era lo que estaba pasando. Capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, ¿qué cosa dice? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta cuándo, hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de él, de Dios, y a Dios iba. Sabía que esto se estaba acabando, sabía que su tesorero lo iba a vender, el cuadro se pintaba lóbrego y sombrío, las cosas se estaban poniendo bien fea. entonces los discípulos se sentían preocupados. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. ¿Y qué dice ahora? Aunque no todos. ¿Le había lavado los pies a todos Jesús? ¿Sí o no? Pedro no quería que le lavaran los pies y le dijo: Si no te lavo los pies, no tiene parte conmigo. No, pues bañame entero. No, tú estás limpio. Ustedes todos están limpios, pero hay uno que no está limpio. ¿Quién era el que no estaba limpio? Judas. ¿No dijo Jesús en la cena: uno de ustedes me va a entregar? La situación estaba sombría, la situación estaba difícil, estaban turbados, estaban preocupados. ¿Cómo es posible, pensaban los escribas, los judíos, los discípulos, cómo es posible que el rey conquistador que nosotros esperamos, que el todopoderoso Jehová, que ha venido a liberarnos, que el que nos levantará por encima de todas las naciones, está hablando de muerte y de dolor y sufrimiento? ¿Qué pasa aquí? No es este el Mesías que nosotros queremos, no es este el Mesías que estamos esperando, no es este el Mesías que estamos siguiendo. Así que están turbados, están confundidos y muy preocupados. Versículo 11: Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Versículo 18: No hablo, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y dice la Biblia, desde entonces, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a quién? Al que me envió. Versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros, ¿qué cosa?, me va a entregar. Y si usted sigue leyendo el capítulo 13, se encuentra con esas notas tristes que perturbaron a los discípulos. Y es ahí donde comienza el capítulo 14, cuando él dice: No se turbe vuestro Corazón. Ustedes están turbados. Miren el versículo 36 del capítulo 13. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás cuando dice. ¿A dónde iba Jesús? ¿A dónde iba Jesús? A la cruz. ¿A dónde lo siguió Pedro después? A la cruz. ¿A dónde fue Jesús? A la cruz. ¿A dónde debo venir tú y yo? A la cruz. Entender la frase, orar en el nombre de Jesús, tiene una connotación muy hermosa. Capítulo 14, versículo 3. Dice el versículo 3, San Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparara el lugar, ¿qué cosa? vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Cuando uno lee la frase en el idioma original, aparece en, en el tiempo presente. Y la frase dice, ustedes tienen que estar seguros que yo vengo otra vez. No es algo que ocurrirá solamente en el futuro. Es algo que en realidad tiene la certeza de mi promesa y de mi palabra. Es la más grande promesa que pueden escuchar. No tienen nada que temer ni dudar porque yo estoy prometiendo que yo vendré otra vez. No se angustien, no se preocupen. Yo vendré otra vez. Yo estoy para venir otra vez. Yo estoy haciendo planes de estar con ustedes. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí debemos entrar en la parte final. Sabéis a dónde voy. Yo le dije que voy al Padre. Sabéis el camino. Y entonces dice el versículo número 5. Le dijo Tomás, ¿qué cosa? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabemos, podemos saber el camino? Y aquí hay algo interesante en la experiencia de, de Tomás. Hay un escritor que dice, es increíble que Tomás hiciera una observación de esta naturaleza. En esto se parece a los incrédulos. Es posible que una persona que caminó tres años y medio con Jesús, que escuchó los sermones de Jesús, que acaba de oír que Jesús dice que va al Padre, dice que no sabe dónde va. Que Jesús dice, voy a regresar a mi Padre y él no sabe para dónde va Jesús. ¿Cómo es posible que un discípulo que caminó con él, que estuvo con él, que vivió con él, no lo entienda a él? Los incrédulos también le reclaman a Jesús, San Juan capítulo 7, versículo 33, que ellos no entendían a Jesús. San Juan 7, 33 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Y dice el versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo, hay, no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Ni entendieron los incrédulos y este Tomás, seguidor de Jesús, tampoco entendió. ¿Por qué Tomás no entendió las palabras de Cristo? ¿Qué está pasando en la experiencia de Tomás que no entiende lo que Jesús dice? Algunos autores dicen que Tomás no entendía porque no había madurado en su fe. Tomás no había crecido lo, sufic lo suficiente en su fe como para comprender el valor y el significado de las palabras del Señor. Y esto está pasando en la vida de mucha gente. Escuchan las palabras, escuchan los sermones, escuchan lo que Dios dice, pero todavía no han madurado lo suficiente como para comprender lo que Dios quiere decir. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿Cómo nosotros podemos entender esto que está diciendo Tomás? No sé a dónde tú vas, no sé lo que tú quieres decir, no te entiendo. Tomás y los incrédulos están en el mismo plano. En el capítulo 11 del libro de San Juan, en el versículo 16, entendemos por qué Tomás no entendía lo que Jesús estaba diciendo. 11, 16, dice en el versículo 16: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Lázaro había muerto. Le avisaron, Lázaro estaba enfermo. Le avisaron a Jesús y dijo: Esa enfermedad no es para muerte. Ahora le dicen: Lázaro ya murió. Y dijo: Vamos entonces a Betania. Y Señor, pero te andan persiguiendo, te quieren matar. Vamos para allá. ¿No tiene el día acaso 12 horas? Entonces dice Tomás, miren, caminen, vamos con él para que no maten a nosotros también. Para Tomás Jesús está caminando rumbo a la muerte. Para Jesús Jesús está caminando rumbo a la vida. Iba a morir en Jerusalén, pero él no venía a Jerusalén para levantar la muerte, venía para levantar la vida. Cuando Jesús llegara a Betania, ¿qué iba a hacer con Lázaro muerto? ¿Le iba a regresar a la vida? Y después de morir en la cruz, al tercer día que iba a ser Jesús, se iba a levantar de la tumba. Eso no venía a ser a fracasar, no venía a ser derrotado, venía a triunfar. Pero Tomás no entendía eso. Porque el problema del ser humano cuando está en la incredulidad es que no puede entender el mensaje de Dios, no puede entender lo que Dios está haciendo. Jesús no estaba caminando hacia la muerte. En Betania, Lázaro el muerto volvería a la vida. En el libro de San Juan capítulo 14, versículo 5, mire usted lo que dice Tomás, no sabemos para dónde tú vas, Señor, no entendemos cuál es el camino. ¿Qué es lo que está pasando contigo, Señor? Es cuando Jesús muere y resucita. Cuando Jesús muere y resucita y se encuentra con los apóstoles, y ellos lo miran, y él le dice: Pasa a vosotros. Tomás no está presente. Cuando Jesús desaparece y se va, y Tomás regresa con los discípulos, entonces los discípulos dicen: Hemos visto al Maestro, resucitó. Y Tomás dice: N -n -n. ¿Qué dice Tomás? N -n. Hasta que yo no ponga mi dedo en las heridas de su mano, e introduzca mi mano en la herida de su costado, yo no lo voy a creer. ¿Era incrédulo Tomás? ¿Era uno de los doce discípulos? Sí o no? Entonces no se sorprenda que aparezcan ciertos incrédulos entre nosotros. Pero qué lindo. San Juan capítulo número 20. San Juan capítulo 20. Versículo 28 y 29. Entonces... Tomás respondió y le dijo, ¿qué cosa? Señor mío, ¿y qué más? Y Dios mío. Me llama la atención el versículo 26. Dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino qué cosa creyente entonces Tomás respondió y le dijo señor mío y dios mío quisiera hacer una pregunta atrevida esta noche me gustaría ver en pie a todos aquellos que sienten que como Tomás de alguna manera hemos sido incrédulos. Posiblemente porque no hemos visto las maravillas de Dios en nuestra vida. Posiblemente porque hemos hablado de un Jesús a quien no conocemos. Es posible que la base de nuestra incredulidad sea nuestra falta del conocimiento de la palabra. Posiblemente nuestra incredulidad sea que nuestra agenda no es la agenda de Jehová. Posiblemente nuestra incredulidad está basada en lo que otros nos han dicho acerca de Dios. Es posible que hemos aprendido de Dios mandamientos de los hombres. Es posible que solo sabemos de Dios lo que alguien inventó, lo que la doctrina dice, lo que fulano predica. Es posible que de Dios solo sabemos aquellos conceptos que nos han enseñado. Es muy posible que nuestra incredulidad sea el centro de nuestra vida y hoy por hoy estamos pagando el resultado, pagando las consecuencias. Tres años y medio caminando con Jesús. Tres años y medio comiendo con Jesús. Tres años y medio predicando a Jesús. Tres años y medio enfrente de Jesús. Tres años y medio compartiendo con Él y convertido en un incrédulo peor que aquellos que no le conocían. Increíble. 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 Nuestra vida dice: si somos creyentes o somos incrédulos. Hay un pasaje que nos puede servir de examen en San Juan capítulo 17, versículo 21. Dios les bendiga. San Juan 17, 21, ¿cómo dice? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué dice ahora? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Este fin de semana vamos a entender qué significa orar en el nombre de Jesús. Para que nuestra vida se convierta de incrédulos. A personas creyentes, no me avergüenzo de decir que hay cierto grado de incredulidad en mi vida como la vida de Tomás. Porque caminando con el Señor por casi 30 años, la experiencia que he tenido con él es solamente esta experiencia. ¿Cómo es posible? Caminando con un Dios Todopoderoso 30 años, mi vida solamente sea esto que es. ¿Cómo es posible que conociendo un Dios tan poderoso y santo como el que tenemos, nuestra vida y mi vida sea solamente esto poco que es? Entonces, eso se llama incredulidad. Porque si mi vida fuera lo que debería ser en 30 años caminando con Él, cosas maravillosas debieron ocurrir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ha pasado con la tuya? ¿Cuántos son los años que tiene en este camino? Has aprendido a orar en el nombre del Señor Jesús. Pedro llegó al templo de Hermosa. Había un cojo de nacimiento. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo ni oro ni plata. ¿Y qué dijo entonces? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Y qué hizo el cojo? Se levantó. Llegó a la casa de Eneas. ¿Cómo estaba Eneas? Enfermo. ¿Qué dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo te sano. Se sanó. ¿Cómo estaba Tabita Dorcas? Muerta. ¿Y qué dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo levántate. Y se levantó. ¿Cuánto tiempo tenía Pedro caminando con Jesús? Tres años y medio. ¿Cuánto tiempo tengo yo con él? Treinta años. ¿Y qué ha pasado? Poca cosa. ¿Incredulidad? Yo digo que sí. No he crecido lo suficiente delante de mi Señor. Doy gracias a Dios que a usted no le pasa lo mismo que a mí. Su vida si es poderosa, si está llena de muchos frutos. Por eso necesito que usted me ayude. Yo quiero crecer delante del Señor. ¿Le gustaría aprender a orar en el nombre de Jesús para que su vida sea poderosa en presencia del Señor? ¿A cuánto le gustaría eso? Yo quisiera terminar esta noche con un llamado especial. Pero, pero por favor, piense en mi pregunta. Se lo digo de todo corazón. Si en este fin de semana usted ha decidido, por la gracia de Dios, junto a su servidor, que nos quitemos la máscara espiritual y nos presentemos delante de Dios tal cual en nuestra situación, no importa lo que la gente diga. Si esa es su decisión este fin de semana, para ver cómo el Espíritu de Dios desciende y transforma su vida, entonces pase al frente conmigo para que oremos a este final de noche. Venga conmigo, pero si usted toma la decisión de quitar la máscara espiritual y abrir su corazón delante de Dios y decirle, mira Dios, aquí estoy yo. Si sí, este, este soy yo, necesito más oración, necesito más estudio de la Biblia, necesito más comunión con usted, necesito pasar más tiempo con usted, necesito más poder de usted, necesito conocerle mejor. Si sí, esa es su decisión esta noche, si usted quiere, es, si siente esa necesidad, venga, pase al frente conmigo y vamos a terminar junto con una oración entre incrédulos, entre personas que reconocen que han perdido mucho tiempo. Hay noches que no puedo dormir pensando. Dios mío, ya tengo 48 años. ¿Y qué ha pasado con mi vida? Y digo, nada. ¿Qué ha pasado con mi vida? Nada. ¿Cómo es posible que teniendo un Dios todopoderoso, un Dios que creó el universo, un Dios que por la boca de Josué detuvo el sol, detuvo la tierra, porque Josué se lo pidió? Y yo con 30 años en esto, no he detenido ni siquiera... ¿Qué digo? Permita a Dios que este fin de semana... Cada uno de nosotros pueda entender la necesidad de la comunión con Dios. Cuando vaya a su casa esta noche, no se acueste sin leer el capítulo 14. Y mañana temprano, lo primero que haremos es ver que el capítulo 14 nos habla del Padre. Jesús está diciendo, Padre, aparece la palabra Padre 24 veces. Y entonces descubriremos mañana cuán hermosas son las palabras de Jesús al decirnos que el Padre quiere estar en comunión con nosotros, que el Padre quiere estar junto a nosotros, que el Padre quiere estar en relación con nosotros para brindarnos su gracia y su poder. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, permítanos esta noche y este fin de semana. Comprender, entender oh Dios y apreciar Lo que significa orar en el nombre de Jesús Hoy nos hemos levantado y hemos pasado al frente Reconociendo Señor Y descubriendo también Que en el resultado de nuestra vida hay mucha incredulidad ¿Cómo lo sabemos? Mire los años que han pasado Y nuestra vida, ¿qué es lo que ha pasado? No queremos seguir viviendo vida de incrédulos Queremos vivir vida de fe Vida de poder Queremos, Señor, que en nosotros se manifieste su presencia en forma tal, que su Santo Espíritu descienda sobre nosotros con tal grado de poder que nuestros amigos, hermanos y familiares puedan decir, he aquí un verdadero israelita, una verdadera israelita en la que no hay engaño que nuestra vida es un instrumento del cielo para la salvación de muchos, que nuestros hijos queden bendecidos con nuestra presencia, que nuestros amigos sean tocados, oh Dios, por su Espíritu en nosotros y que su gracia fluya de nosotros abundantemente como un manantial poderoso, saciando la sed de todos aquellos que no le conocen. Despiértenos, Dios, en este fin de semana. Despiértenos antes que sea demasiado tarde. llénenos de su presencia y de su luz. Únjanos con su Espíritu bendito. Que en este fin de semana, Padre Eterno, nuestra vestimenta sea la justicia de Jesús y nuestro poder, la unción de su Espíritu y nuestra gracia y garantía, Señor, su presencia y compañía bendita. En su mano santa, en su mano bendita entregamos nuestra vida. Llévenos de vuelta en paz a nuestro hogar y esta noche inquiétenos para orar más y guíenos para vivir conforme a su voluntad. Lo pedimos y agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor.